Hey, hoy estamos a martes de 14. Digamos que como 3 semanas, 3 y pico semanas en aislamiento, en lockdown, le dicen. Hemos sobrevivido lo malo fines de semana, esos sábados, este fin, último fin de semana, que fue viernes, sábado y domingo, encerrado. Que yo creo que yo salí el sábado, no me acuerdo, ahora compré un pollo a Martin's Barbecue. El sábado, sí. El sábado, viernes y... No, fui el jueves. No, el... Ay, bendito. El viernes fue que salí. Y entonces el... Sábado y domingo encerrado en casa. Y por lo menos ya la gobernadora sabiamente eliminó llegar a la ley de las tablillas. Eso no hacía sentido. Y la gente en Facebook, esa gente con odio ponen en los comentarios eso. Pues va para atrás las tablillas, esto y lo otro. Pues si no quieren salir, no salgan. Yo salgo a hacer las cosas necesarias, ir al supermercado, a las farmacias, comprar comida, pues no voy a cocinar todos los días tampoco. Pero lo que me sorprende aquí es negocio de zona financiera abierta. Eso no puede estar bien. Una oficina de fumar. Se supone que sean ciertos negocios, una de termitas y garrapatas, uno de ropa, también un montón de negocios donde venían a estar abiertos hoy. Sitio de matria, eso está cerrado, está bien, eso no sé. Sitio de 20 y eso, no, está prohibido, están abiertos. Ventas de esa cosa electrónica, Best Buy, Plaza de las Américas, está cerrado, excepto los restaurantes, los cines, claro, eso está cerrado. Que aquí vamos por la Piñero, Gatsby, eso está abierto. ¿Qué está abierto aquí que hay tanto carro? Ah, la oficina de los... Ya lo mostró la gente ahí. Ah, esa oficina del oftalmólogo. Ah, claro, no pueden estar adentro por el distanciamiento social. Taco Bell, si eso tiene permiso para estar abierto, drive-thru. Un sitio de carro, eso supone que esté abierto, ciertas. Ya como había gente en ahí, una oficina de doctores, eso siempre es una pendeja ahí. La gente parqueando mal. Un verguero. A ver, aquí... ¿Qué es esto aquí? Un negocio... Está abierto, eso está abierto, eso de tela. Ah, bueno, las telas, mucha gente las usa para hacer sus propias máscaras. Así que eso está bien, eso se le puede permitir. Fire control. Estos negocios de préstamo, ¿no? Eso supone que están abiertos hoy, o eso caen bajo lo mismo que banco. Policía ahí. Que los oficiales trabajan duro y sin mascarillas ni nada. Ok, aquí a la izquierda tengo el parque de Muñoz Marín. Y hay un montón de carros ahí. Bueno, es que también la alcaldesa de San Juan tiene ahí oficinas, pero también la gente no puede venir ahí a... Ellos, todas las facilidades recreativas de ahí están cerradas. Como hasta mayo, yo creo, mayo 8, mayo 3, una pendeja así. Y aquí también esto está programado hasta mayo 2 o mayo 3 o mayo 8, la nueva extensión que le dieron al lockdown. Así que vamos a ver cómo se mueve eso. Miren esto, a esta hora este tráfico aquí estaría horrible. Hay tráfico, pero no es como los comentaristas radiales y eso, diciendo, ay, este tráfico, recuerden, señores, que mucha gente no tuvo carro como yo. O no había nada abierto. Los supermercados estaban cerrados desde el jueves.
El jueves abrían y entonces no abrían de nuevo hasta el lunes. ¿Ok? Así que con razón había tanta gente ayer en esos supermercados, ¿cómo se llama este tema? Walmart, Sam's Club, etc. Entonces hoy irá más gente de las que se achantaron ayer por ver la gente que había. Así que vamos a ver cómo va a pasar eso. Algunos de los alcaldes, como siempre jodiendo, que quieren también el lockdown, toque de queda, de 5 de la mañana a 7 de la noche. A 7 de la noche no da, los mercados que tienen servicio de delivery no dan abasto. Y ellos pidieron. En primer lugar, no mucha gente va a estar guiando después de las 7. Póngale sello ese. Número 2. Así los supermercados pueden entonces hacer las entregas. Tienen hasta las 9 o 10 de la noche para hacer las entregas. Después de las 9, lo único que eso. Y lo pueden a las 9 y media usted guiando por ahí, pero usted está y muestra evidencia que usted trabaja para Econo. ¿Quién es el otro? Damon Bay, Uber, todos esos negocios de delivery, Supermax, todo eso tienen delivery, pues entonces se salva usted. Ok, mira, eso está ahí tráfico, pero está relativamente vacío. Y aquí no hay transportación urbana, aquí nunca va a haber libres de tráfico. El tren urbano, que sirve solamente a cierta parte del área metro, taxis y Uber, y las guaguas que pasan once every blue moon. Así que hay que ver qué pasa con eso. Y por aquí ya estoy casi en el puente Moscoso, o como se llame ahora, no sé si eso sigue llamando Moscoso. Que venía pegado detrás de mí, ya no tiene autoexpreso porque se metió en la fila ahí de la ATH, o si tiene, no, se metió en la fila de ATH.